terrible, ¿no? Una con 21 minutos. En la región Lambayeque, un grupo de feligreses arriesgó sus vidas para rescatar la réplica de la Cruz de Motupe, del Cerro Chalpón. Las fuertes precipitaciones provocaron un deslizamiento de lodo y piedras que arrasó con parte del acceso a la gruta del Santo Madero. ¿Eh? La fe y la tradición muchas veces empujan al hombre a desafiar los límites, ¿no? Y así ocurrió con estos pobladores. Vamos a ver. La fe y la tradición muchas veces empujan al hombre a desafiar nuestros límites. Y así ocurrió con un grupo de pobladores y feligreses del caserío Zapote, en la región Lambayeque, quienes arriesgaron su vida para rescatar a la réplica de la venerada Cruz de Motupe y al guardián de esta, quien quedó atrapado en la parte superior del Cerro Chalpón. Pequeñas cataratas, producto de las intensas lluvias que golpean la zona, caían en todo momento sobre los rescatistas. En más de una ocasión, el temor y la tensión se apoderaron de los presentes. ¡Avancen, avancen! ¡Se va a derrumbar la piedra! ¡Adrián! ¡Cuidado, se va a derrumbar esa piedra! Las fuertes precipitaciones activaron el último sábado en la noche dos quebradas cercanas, provocando un deslizamiento de lodo y piedras, que arrasó con parte de las escalinatas e infraestructura vial que permite el acceso a la gruta del Santo Madero. Miren lo que era anteriormente el caracol. Este es el camino. Ha quedado totalmente lleno de rocas, el caracol ya no existe ya. El agua sigue cayendo. Sin mayor protección salvo su fe, los pobladores de la zona subieron a la estación número 14 del Camino a la Cruz y a través de una larga escalera permitieron que el guardián de la Cruz de Motupe, Héctor Castillo, descienda a salvo con el venerado símbolo religioso sobre sus hombros. Dios mío, lindo, protege, crucecita. El temerario rescate fue realizado bajo supervisión de algunos especialistas de la Policía Nacional, quienes acudieron a la zona para evacuar a los pobladores de los caseríos Salitral y Zapote, afectados por las lluvias y huaycos registrados en la zona.